¡Hazte barato! ¡No es mío! ¡Nada de esto es mío! ¡Metal frío, frío y muerto! ¿Estás bien? ¿No juráis unos votos contra los implantes? Pues claro. ¿Crees que esto me lo he hecho yo? Siento no poder inclinarme para saludarte. Aún estoy adaptándome a mi situación. Un momento. ¿Te han obligado? Y no solo a mí. A mi hermano también. Nos drogaron y profanaron mi cuerpo. Y no dejaron de burlarse de mí. ¿Cómo se le puede hacer esto a otro ser humano y encima burlarse? No tiene sentido. ¿Quién puede hacer algo así? ¿Y por qué? Estábamos pidiendo limosna cuando se nos acercaron. Se rieron de nosotros y preguntaron si aceptábamos implantes como donación. Parecían más máquinas que humanos. Dijeron que nos mejorarían como herramientas. Maestro. ¿Y tu hermano? ¿Todavía lo tienen? Sí. Empezaron conmigo. Luego se pusieron a debatir sobre cómo iban a modificarlo. Parece que tú podrías razonar con ellos. Por favor, te lo suplico, ayuda a mi hermano. Solo espero que no sea demasiado tarde. No quiero que acabe como yo. Vale, os ayudaré. Pero te aviso de que la cosa puede ponerse fea. Los Maelstrom no se andan con tonterías. Tiene que haber otra forma. Ayúdanos, por favor. Pero sin derramar sangre, te lo suplico. Ya veremos. Pero de una manera u otra, tu hermano va a salir de esta. No sé cómo darte las gracias. Lo tienen en un almacén al norte de aquí. Está cerca de la carretera que va junto al muelle. ¡Qué poético! Un monje en apuros. Deberían incluirlo en tu leyenda. ¿Qué harás? ¿Sentarte y meditar hasta que caigan muertos? Ojalá te caigas muerto tú. Vamos a ver qué armas tienen aquí. ¿Por qué no te vas? Quiero comprar armas. Pues compra. Con eso de momento, yo creo. Legendario. Y un pulsar legendario. Joder. 35, vale. Me he liado un poquito. Porque...
Pues ojo, que es que esta la pillo si puedo. Voy a hacer una cocina. A ver. Yo creo que vamos a ir dejando por aquí, compis. No sé qué os parece, pero creo que es el mejor momento para dejarlo. Vamos a terminar la misión, venga. La terminaremos en un momento aunque esté cansado, para no dejarlo así, ¿vale? Y nos vamos ya a dormir, que ya va siendo hora. Así que aquí es donde tienen al hermano del colega. ¿Qué pollas ha sido eso? Esa boca, puto. Claro, como no lo he visto. ¿Por qué? No lo hagas. Los implantes van contra mi religión. No los quiero, no los quiero. Tranquilo, ya ha acabado. No estoy con ellos. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Pasaba por aquí y oí unos chistes malos sobre monjes metálicos. Y los Maelstrom nunca bromean porque sí. Aunque la verdad es que me envía tu hermano. No quería que te pasara lo mismo que a él. Gracias por venir a rescatarme. Pero mi vida no vale la muerte de otros. Una buena acción no justifica el sufrimiento que has sembrado. Has cometido el mal en tu forma más pura. Me gustaba más tu hermano. ¿Qué iba a hacer? ¿Darles un sermón? Los Maelstrom primero disparan y luego preguntan. Siempre hay otra opción.
como la de no actuar en absoluto. Quizá es la vida más difícil. Sí. Prefiero perder el cuerpo que tengo a vivir sabiendo que alguien ha muerto por mi culpa. Joder, déjame, macho. Debo recobrar el aliento antes de buscar a mi hermano. Vaya tela. Quien necesita que lo salve. ¿Quién iba a imaginar que los monjes eran unos desagradecidos?